Los capítulos de Naruto son una mierda, pero como una casa. ¿Qué habla, drogadito? ¿Qué estás diciendo? Pero si se tiran 5 capítulos para contar la vida de Kabuto, que no me interesa. Bueno, a mí me interesa un montón, la verdad, porque es un personaje súper misterioso y quería saber su vida, su pasado. Súper misterioso. Anda, que no. Yo quiero que me cuente la historia de todo el mundo, la verdad. Son capítulos que siempre me encantan. Es más, estoy esperando una super mega lucha que espero que algún día se dé, que no sé si existirá. Lo que me interesa es las peleas, no la vida de la gente. Pues a mí me interesa la vida de la gente, el por qué ha llegado a ser como son. Aparte, Kabuto era un pavo super misterioso, la verdad. El más misterioso de todos, con diferencia. Tenía canas ya, chavales. Me interesa un montón su historia, la verdad. La existencia. Haga lo que haga, no se van a morir, ¿eh? Mira, no se muere nadie. No se muere nadie aquí. Dale fuerte al balón para meter otro gol. Entonces, ¿lo de Rafael era primo de Benji Price o es un rumor que se extendió? Ya, pero siempre se rumoreó que era el primo de Benji Price. No sé si luego era una leyenda urbana. ¿Accidente con el coche? ¿Qué coche? No sé qué accidente de coche me dice, la verdad, no estoy enterado. Se quedó poco. Yo creo que Oliver y Benji entera no la he visto, ¿eh? Lo he repetido tantas veces que por lo menos los 50 primeros capítulos los habré visto 20 veces. Los 50 siguientes ya... La típica. Bueno, también decían que lo de Doraemon, que el Nobita era un sueño, ¿no? La leyenda urbana. Eso sí lo he escuchado yo. Pero eso es una trola, porque en Japón se sigue publicando Doraemon, no tiene fin, vamos. Tú siempre guañas Doraemon. Leyendas urbanas, señores, como la de Rafael Masters. Que decían que era el primo de Benji Price. Pero era... No me acuerdo quién era Rafael. Canta la canción Zuko para que se entere. Es que Mikel es muy joven, ¿verdad? Mikel es muy joven. ¡Super gol! Gran serie, sí, señor. Grande eres tú, pero de verdad. Soy tu fan número uno, de verdad. Soy tu fan número uno. De mi gracia es ahí. Dale fuerte a... No se muere el perro del domingo. Te roba. A sentir emociones. Anda, coño, puto perro. A tomar por culo. Dale fuerte al balón para meter otro gol. Qué gran voz tengo, de verdad. Hostia, casi me folló a 3 seguidos, tío, pero me mataron no sé por qué todavía. No sé los motivos. Sí que Nobita era un chico enfermo que lo estaba soñando todo, como los Serrano, que fue un buen sueño. Los Serrano fue todo un sueño, eso sí que fue una gran realidad. ¡Oh! ¡Me salvaste la vida! Lo bueno es que era un sueño, pero los niños habían crecido ya, ¿sabes? O sea, ya estaban grandes. Es una cosa extraña. ¿Cómo posible que fuese todo un sueño, pero los niños ya hayan crecido ya 15 años de crecimiento? ¿Te gustaba Tituca, Sergio? No, pero Adiwit. Adiwit sí que me gustaba. La esposa de Krillin. Siempre me puso ese androide, la verdad. Me puso burro el androide.
C18 para la gente española. Yo como soy catalán, de un país llamado Cataluña, me llamo Adibut. Mira que super granada. Bueno, ahí está, 15-10, hablando de cosas importantes de la vida. ¿Tú crees que puedo quedar igual? Sí, lo mismo. Si yo quedaba en positivo, que era muy malo, la verdad. Qué cosito. El puto domingo se ha forrado el cabrón. Arare Norimaki.